7 de noviembre, Total Destruction, prepárense porque los voy a demoler. Yo los voy a demoler, sin ayuda de nadie, porque Bazooka 13 lo único que hacen en esa pelea es actuar de decorado en mi esquina. Sí, porque lo nuestro nunca se terminó, Bazooka. Cuando Rulo cante victoria, cante mi victoria sobre Total Destruction, a vos también te va a tocar lo tuyo. Vos, Khan, Rasher, todo el que tenga algún problema con el demoledor, son bienvenidos a mi terreno. Prepárense para las consecuencias. Poné más peso, payaso. ¿Así te estás preparando para el 27? ¿Qué pasa? ¿No me puedes hablar? ¿Tenés miedo? ¿Necesitas al bombero atrás tuyo para poder hablarme? ¿Cuál es tu problema, Nikus? Mi problema es que te voy a demostrar en el ring que yo soy el mejor debutante de esta temporada. ¿Debutante? ¿Cuál es tu problema con los debutantes, como quien dice? ¿Cuál es tu problema? Sigue hablando. Sigue hablando. ¿Qué me vas a decir? ¿Quieres la revancha? Sí, quiero la revancha. Este 27 te quiero arriba del ring, preparado. Así que entrená el doble. No soy ningún novato. Que te queden claro eso. Sos un novato, amigo. 8 años luchando. Empecé luchando en el pasto. Pasé por todas las federaciones de Argentina. Antes de hablar de novatos, lavate la boca. Luchá en el pasto y después vení a hablarme. Sos un novato. Sos un debutante. Entraste a lucha extrema este año. Así que sigue entrenando. Porque la vas a necesitar para el 27. Llama de la verdad. Pará. Están los nenes, habla castellano. Ok. Yo no hice nada. No sé qué me vienes a decir. ¿Cómo que no hiciste nada? ¿Quién me pegó? Estaba vos solo acá. Yo no vi nada. No me culpes. Es más, ¿dónde está Tito el abogado? ¿Quién? Tito el abogado. Yo qué sé dónde está Tito el abogado. ¿Escuchaste hablar alguna vez de el Imperio? No. Vamos a tener una conversación. La tercera es la vencida, sigue siendo sensación en las redes sociales. La lucha entre Django el Bombero y el campeón Equalizer va de al que hablar en este cierre de temporada 2016 de Lucha Extrema. Explosión Extrema, recordá, 27 de noviembre, nuevamente Equalizer pone en juego el título.